tal, cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Viceroy. Y sí, como ya leí en el título del video, vale la pena Shaka de 89 de media. Vamos a hablar acerca de qué jugadores ya tengo en mi plantilla. Creo que ya tenemos una mejor, mucho mejor plantilla en comparación del último video que tenemos de FIFA Mobile, que fue el que hicimos a Puyol. Compré el pase, la verdad, bueno, en realidad fue un regalo de mi novia. Y pues sé que faltan 3 días o 2 para que termine. Fue un regalo de mi novia, pero pues la verdad es que me emociona mucho, ya que estoy jugando bastante FIFA Mobile. Y ahorita les enseñaré la plantilla. Bueno, chicos, vamos a ver mi equipo. Como pueden ver, les voy a explicar. Mi novia me regaló el pase estelar. Sinceramente, pues se rifó. Estoy cerca de conseguir a Gabriel Jesús. Pinta brutal la carta. 4 de filigranas o fintas, como quieran verlo. Lo malo es con su pie bueno, que del lado izquierdo es 3-5, a ver qué tal, esperemos que vaya bien. Ya lo probaremos, estén pendientes. Traeremos como una review. Y yo no fui por Kai Havertz, ¿cómo se llama? Vamos por acá. El problema de comprar a el pase estelar un poquito tarde es que obviamente pues hay días que me perdí, ¿no? De poder conseguir a Kai Havertz. ¿Cómo se llama su nombre? Esta carta pinta brutal, la verdad, pero no alcanzaba. Haciendo cuentas, todo eso no alcanzaba. Por lo cual me fui por Saka o Shaka, no sé cómo pronunciarlo. Que tiene un ritmo muy bueno, tiro más o menos. Y el valor está alto. Pie bueno 5 y 3, ¿no? Pero la sinceramente, y algo que no me gusta, tiene 3 de fintas. Entonces son muy pocas, entre comillas, las que puede hacer. Yo le aumenté la media, ya que pude. Aquí tenemos, ya tiene mejor tiro, ¿no? Mejor ritmo. Pero físico sí está, no sé, no me gusta mucho. No me gusta mucho lo de las fintas, la verdad. Y se nota mucho lo del pie bueno, ya que por lo regular yo recorto mucho y le queda la pierna derecha, que es con la que tiene 3. Y falla mucho, o sea, sinceramente falla mucho. No me ha convencido mucho, lo seguiré probando, pero por el momento a mí no. Me gustaría saber ustedes qué opinan, si lo recomiendo o no. Hasta la fecha, no. Estoy pensando tal vez en algún momento, si no me gusta, venderlo y comprar mejor a Mané o algo así. Werner, como les digo, estoy esperando a Gabriel Jesús. Pero sinceramente, a pesar de que no tiene tantas fintas, pero tiene muy buen pie bueno. Tiene 4 y 5. La verdad, va muy bien. Tiene muy buena pegada. Me gusta mucho, la verdad. Dembélé, apenas lo adquirí el día de hoy, pero tiene 5 y 5 de pie bueno. Tiene 5 de fintas. La verdad, es un jugadorazo. Para mí es ahorita de las mejores cartas, Lo compré y no se me hizo caro, la verdad, para lo que es el jugador. Lo compré para darle finta, química, perdón, a De Jong. Que sí, es bueno, está cumplidor, me gusta. Sí, es bueno, la verdad. Musiala, a pesar que tiene 5 de fintas, el pie, bueno, con el pie izquierdo sí se nota que le falla. Se cansa muy rápido, la verdad. No me gusta mucho eso. Cumplidor, pero sí se me ha hecho un poquito meh. Este jugador, a pesar de que tiene 81, se me ha hecho bueno. Es como un pequeño motorcito. Le pega bien, pero está durante todo el partido ahí corriendo. La verdad, es bueno. Aunque sí lo pienso cambiar en algún momento. Nuno Mendes, la verdad, bueno. No pensaba usarlo, pero me gusta. Lo hice nada más por hacerlo. Dije, lo voy a vender después. Pero no, la verdad es que me lo voy a pensar. Pues la verdad, quedar, porque está muy rápido. Sobre todo para los extremos que hay muy rápidos, este güey va muy bien, la verdad. Puyol es cumplidor, pero sinceramente no es súper bueno, ya que tiene también un ritmo algo lento, pero sí, defiende muy bien y en el físico está súper bien. Pero sí le fallan los pases y obviamente el tiro, ni qué decirlo. No es tampoco pues muy, muy alto que digamos, 1.78 la verdad. Pero es bueno. Alaba. Alaba tiene un ritmo decente. Es cumplidor, me gusta. ¿Qué más? Sí aguanta el partido bien. La altura.
un 80. Está, creo que me gustaría tener un central un poquito más alto por ahí. Pero no está mal, no está mal, la verdad. Alexander Arnold, a mí me ha cumplido hasta eso, aunque sí lo siento un poquito lento. He pensado cambiarlo por Serginho Dest, ya que pues, me daría ahí link verde con De Jong y también con Alaba, ¿no? Me daría química. Podríamos ahí cambiarlo por Serginho Dest. Este portero lo hice, nada más le da ahí el link con Puyol, pero con Alaba no. Solamente lo hice para tener un mejor portero, o sea, pero no es como muy bueno, pero no está tan mal, es cumplidor. Me salió entre comillas gratis, ¿no? Vamos a ver la banca. Tengo a Foden, que me gusta, la verdad me gusta, no siento mucha diferencia con Musiala. Kagin Lee, la verdad también es bueno, no está mal. War Proms, cumplidor. Pulisic, me gusta bastante. Renan Lodi es bueno. Lo compré, a lo mejor lo estoy pensando en vender, pero lo había comprado para darle química a Álava. Tenía a Alan también y Ferran Torres me salió. Ahorita lo estoy usando de cambio, pero sinceramente también estoy pensando en venderlo para tener ahí unas monedillas más. Pero básicamente esta es mi plantilla principal. Estoy esperando a Gabriel Jesús y también les quiero mostrar que, bueno, si tenemos un poquito de suerte, tal vez lo podamos hacer. Aquí lo vamos a ver. ¿Dónde está? Acá está. Estamos a 1, terminan 3 días. Si mañana nos sale avanzar, pues obviamente creo que ya la hicimos, entre comillas, pues ya tendremos a Rodrigo. No sé si lo podamos conseguir, la verdad. Pero pues sí, me llama la atención Rodrigo. Tiene 4 de fintas, 4 y 5 de pierna mala. Está bien. No sé si sea mejor que Dembélé, pero Dembélé la verdad a mí sí me ha gustado bastante. Pero pues ojalá me podría salir Rodrigo. Lo veo un poquito difícil porque pues, es suerte aquí. Pero pues ya veremos, la verdad. Y nada, hermanos, me gustaría saber qué opinan ustedes de la plantilla, qué cambiarían, qué recomendación me dan. Y pues, ya. Sería todo. Ojo, si tengo a Gabriel Jesús y a Rodrigo, pues ahí creo que ya mandaría también link verde. Aumentaríamos ahí la química, ¿no? Ya después veremos lo del portero, lo del lateral Serginho Dest. De hecho, miren, les voy a enseñar aquí en el mercado algunos jugadores que había visto antes que quería cambiar. Está barato, está cumplidor, pero creo que no es necesario, ¿no? De verdad aquí lo tenemos. Rashford podría ser uno de esos, pero no lo sé. Mané es un jugador que a mí sí como que me interesa cambiarlo en lugar del otro. Pero me esperaré tantito a ver qué tal me sigue rendiendo. Vamos a ver sus stats de Mané. Es que tiene 4 y 5 y 4 de filigranas. Para mí está mejor, mucho mejor. Tal vez mejor lo aguante, ¿no? A él. Son también pinta bien, pero es un poquito más lento. Pero aún así sí, tiene 5 y 5 y 4 de filigranas, ¿eh? No está mal. Cualquiera de esos dos podría ser, ¿eh? Tal vez Mané por la velocidad un poquito mejor, pero los dos me gustan. Bruno Fernández me gustan, pero me dijo mi primo que lo siento un poco lento, pero tal vez lo probaría, pero está carito, está carito. Había pensado en Vardy y eso, pero me aguantaré. Tenemos otros jugadores. Serginho Dest no me sale. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Vamos a ver si sale así. Luego no. Acá está. No vale tan caro, la neta. Tiene buen ritmo, defensiva, agilidad. Le falta físico, pero podríamos probarlo en lugar de Alexander Arnold. Y como les digo, me daría química perfecta. La verdad, lo podría comprar, ahorita no, pero déjenme aquí abajo en los comentarios ustedes qué opinan, ¿no? Pero hasta eso, esa es mi plantilla. Me gustaría saber ustedes qué opinan. Igual por aquí abajo está mi Instagram, por si me quiere mandar la suya o a pedir algún consejo o dar algún consejo, hermanos. Vamos a probarla, vamos a ver si me deja jugar con mi primo. De hecho, él lleva pues, bastante tiempo jugando en FIFA Mobile. No me acuerdo desde qué FIFA me dijo, pero me enseñó su plantilla del FIFA pasado. ¡Wow! Tremenda plantillaza, ¿eh? Esperemos que la conexión no nos vaya mal. Espero que le vaya bien a él y a mí. Esta es su plantilla que tiene actualmente él. Y aquí van a ver la mía. La verdad, como les platico, Xhaka, la verdad, no me convence mucho por sus skills y por el pie malo que tiene. Vamos a ver qué tal va la conexión. Esperamos que vaya bien. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Oh, falta. Ahí.
A ver qué tal, le dije a mi primo, vamos a jugar 2 de 3, güey. Prendo, Lucio. Hacer la tarea. Que le saquen la alfombra roja. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Es bueno este güey, el Bucio, a pesar que tiene 81 de media. Es bueno, ahorita les quiero. Ahorita les quiero comentar acerca de todos los. Los jugadores que tengo, cuál me gusta, cuál no. Por ejemplo, Werner se me hace muy bueno. Pero como pueden darse cuenta, Saka, no sé cómo pronunciarlo, no aparece tanto en el partido, no aparece mucho. Toca, rápido. ¿Ya lo viste? Vámonos, Werner. No, qué suerte. Qué gol tan más chafa. Participa el arquero, brillante en lo primero, pero después no. Qué gol tan más chafa, fue de rebote. Mientras Álava. Bien cubierto ahí, Álava. Me gusta Álava. Es cumplidor. Puyol también es cumplidor. O sea, la defensa está bien. Me gustan los laterales también. Alexander Arnold, a pesar de que no es tan rápido, se siente bien. La perdí. O sea, no me gusta mucho. No tiene tantas skills, como pueden ver. Tiene solamente 3. O sea, no de filigrana. Sin, la verdad es que no me gusta. A pesar de que no soy una persona que haga tantas skills, la verdad no se me hace muy muy bueno este jugador. A mí. Vamos a despejarla de aquí porque siento que ya valió que eso. Fuera de ahí. No sé, ya me sentí presionado. Qué chido que nos está dejando jugar, porque las otras veces no nos dejaba jugar. Ahorita al menos creo que la conexión va bien. Ahorita igual terminando le voy a preguntar por WhatsApp si le iba bien también. A mí al menos sí. No sé, es que también la puedo ir con la cara. No, qué. Oh, su madre. ¿Qué fue eso, güey? Buen gol, pero como que algo pasó ahí que no se movieron los defensas, ¿eh? Fue buen gol, pero, o sea, este defensa no sé qué quiso hacer, güey, no hizo nada. No se acercó. Vamos a ver. No, macho, qué pedo, güey. Joden bien ahí. Bien, Puyol. Salió bien, pero no, aquí, Golazo. Digo, Jota, no me lo he hecho. Voy a ver si me da tiempo de hacerlo, pero me interesa mucho porque tiene 5 de pierna mala, creo. O 4 por ahí así. Tiene buen tiro. Muy buen gol, Muy buen gol. Se acabó. Se empató este partido. Bueno, estuvo bueno. Vamos a ver, es aquí se define si empatamos o... El primero en tocar la pelota es el Manchester United y nos ponemos la pila. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. No mames, ¿cómo fallé eso, güey? No, güey, no mames. Che, Guardado le ganó al de yo, güey. Eso es mucho tiempo. Vámonos. Desperdiciado por tan solo fútbol. Oh, su madre. Sí. Oh, no mames. Puede ser, güey. Uno de los momentos que uno se siente más orgulloso es solo con el fútbol. Bien paradito, bien paradito. Oh, su madre, paradón. Fernando, ¿y en qué momento este arquero es un monstruo? Era ahí Raúl Jiménez, creo, ¿no? Aguanta. Fuera. Pero se va fuera. Creo que no tengo defensas centrales muy altos, creo que no. Van por fuera para buscar espacio por dentro. Sigue el empate en esto que es un ejercicio. Y ahí se viene, tiene una chance. ¡Gol! No mames, qué golazo. Pinche Dembélé, es que es el de los que tiene menos media. Pero es bueno, tiene buen tiro, tiene regate, tiene 4 o 5 estrellas de filigranas. Creo que pie malo tiene 4, creo, me parece, no soy seguro. Le digo que ahorita vamos a ver todas las stats. Fue buen gol, Se va el Chaka y va a entrar Pulisic. No mames, chido de John, güey, la regla es que Jiménez, Diogo Jota,
clarísima, pero Raúl Jiménez la tiene. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan 10 minutos para que se termine el partido. Viene Pulisic, viene Pulisic. Ahora la tiene Pulisic. Este es Pulisic. No mames, qué golazo, cabrón. Güey, les digo que Pulisic, güey. Pulisic. O sea, en lugar del Chaka, güey. Ese güey. Fernando, decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor gol. Porque se acabó. Ganamos este, pero fueron muy buenos goles, la neta me gustaron mucho. Pero vieron Pulisic y Dembo, muy buenos, muy buenos. Y ahora sí, hermanos, ahora sí me despido. Espero que les haya gustado el video, que dejen su like, que se suscriban si les late este desmadre. Y nada, por aquí abajo también está apareciendo mi Instagram, por si tienen alguna duda, un consejo, o me quiere mandar su plantilla, yo que sé, o simplemente platicar, aquí abajito está, hermanos. Espero que deje su like. Nos vemos, soy el Vice. Bye.